Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. 19 y 35, damos comienzo a la sesión ordinaria número 032 del año 2016. Vamos a tener dos lecturas de actas hoy. La primera lectura es la lectura del acta número 31 de la sesión ordinaria número 30. Acta 031 del 2016. En la ciudad de Leandro Alén, provincia de Misiones, República Argentina, los 12 días del mes de octubre de 2016, a las 19 horas y 40 minutos, se reúnen los miembros del Honorable Consejo de esta ciudad, presidido por el presidente, don Esvía Ricardo Daniel, con la presencia de sus padres, doña Cedete y Victoria, don Báez y Banoseas, doña Silva Gladys Mabel, don Mavichú Jorge Miguel, don Pineda Rubén Ramón y don Miki Felipe Roberto. El presidente, el concejal, el presidente, don Esvía Ricardo Daniel, le quiere haber la elección ordinaria 030-2016. Se procede a la lectura del acta 030-2016, corresponde a la elección ordinaria 029-2016. Que es aprobado por unanimidad de los señores concejales. Pasando a los asuntos de entrada. Del expediente 231-2016, referente a la presentada por el Departamento Civil Municipal, elevando proyecto para la firma de un convenio con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano para la realización de programa de organización y urbanización. Se determina por secreto y se decide por unanimidad pasar a las comisiones. Del expediente 232-2016, referente a la presentada por el Departamento Municipal, elevando proyecto para oficializar el 1 de octubre como el Día Internacional del Adulto Mayor. Se determina por secreto y se decide por unanimidad pasar a la Comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene. Del expediente 234-2016, referente a proyecto presentado por el Departamento Municipal, solicitando la autorización para realizar la licitación de la compra de cemento asfáltico. Se determina por secretaría y se decide por unanimidad pasar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación. Del expediente 235-2016, referente a la presentada por vecinos quienes solicitan la determinación de circulación de vehículos en calles Saltos del Moconá. Se determina por secretaría, se hace presente los vecinos y se decide por unanimidad pasar a la Comisión de Obras Públicas. Pasando a la sesión de homenajes, el concejal Madrid Chuga hace referencia al aniversario más de presión física, el doctor Carlos Alberto Jarque, ex intendente de nuestro municipio. La concejala Acevedo hace referencia el 12 de octubre de 1916, asume la presidencia Hipólito Yrigoyen, en la misma fecha del 1963, asume la presidencia Arturo Humberto Illo. El 12 de octubre del año 2010, se establece el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 13 de octubre del año 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. El 13 de octubre, Día del Psicólogo, 14 de octubre, a partir del año 1959, se crea la Universidad Tecnológica Nacional, 16 de octubre del año 1979, se establece el Día Mundial de Alimentación, 17 de octubre del año 1999, comienza a funcionar la Universidad Nacional del Litoral. Pasando a los dictámenes de comisión. El dictamen 047 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación, el expediente 090-2016 sobre el proyecto presentado por el Departamento Municipal, solicitando la autorización para dar un préstamo de la moto niveladora al municipio de Arroyo Medio. Puesta a consideración el dictaminado por la comisión, en mayoría votan en positivo los concejales Pineda, Esvía, Romiski, Da Silva y Báez. De acuerdo al recuento de votos, se decide por mayoría autorizar al Departamento de Tío Municipal a autorizar el préstamo de la moto niveladora al municipio de Arroyo del Medio. Dictamen 047-2016 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación, del expediente 090-2016, sobre el proyecto presentado por el Departamento de Tío Municipal, solicitando autorización para dar en préstamo una moto niveladora al municipio de Arroyo del Medio. Puesta a consideración lo dictaminado por la comisión, en minoría votan en positivo los concejales Marichuk y Acevedo. El concejal Marichuk manifiesta que su dictamen se basa en el proyecto de ordenanza y la respuesta del pedido de informe elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dictamen 028-2016 de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene, del expediente 201-2016, nota presentada por el señor Samuel Jiménez, instructor del Club de Ajedrez El Peoncito Valiente, solicitando colaboración para cubrir gastos del torneo de ajedrez. Puesta a consideración, se autoriza otorgar una ayuda económica. Si no, punto votar y siendo las 20 horas y 10 minutos, se da por levantada la sesión en el lugar y fecha señalado en el encabezamiento. Por la afirmativa. La segunda lectura, acta número 32, la sesión ordinaria número 31. Acta 032-2016. En la ciudad de Leandro Alén, provincia de Misiones, República Argentina, 17 días del mes de octubre de 2016, a las 19 horas y 35 minutos, se reúnen los miembros del Honorable Consejo de la Ciudad, presidido por el presidente, don Díaz Ricardo Daniel, con la presencia de sus padres, doña Cedete y Victoria, don Báez y Banoseas, doña Da Silva Gladys Mabel, don Mavichú Jorge Miguel, don Pineda Rubén Ramón, don Domínguez Felipe Roberto.
el concejal presidente no desvía, Ricardo Daniel, declara instalación ordinaria 031-2016. Pasándose al asunto de entrados. El expediente 236-2016, referente a nota presentada por el Departamento Civil Municipal, solicitando autorización para realizar una jornada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Plaza del Bicentenario. Se adentro la procedimiento y se decide por unanimidad y sobre tabla autorizar lo solicitado. Del expediente 239-2016, referente a nota presentada por el Departamento Civil Municipal, solicitándose dedicar el interés cultural municipal a la campaña de prevención al EMP Hoy Te Toca. Se hace la procedimiento y se decide por unanimidad y sobre tabla declarar el evento de interés municipal y cultural. El expediente 240-2016, referente a nota presentada por el Departamento Civil Municipal, solicitando autorización para utilizar la vía pública de ser la primera caminata por la sensibilización del cáncer de mama realizada por ALCA, Misiones Salud, Zona Sur, Fundación Avon y la Dirección de Cultura. Se da el la procedimiento y se decide por unanimidad y sobre tal autorizar lo solicitado. De las presentaciones sobre tabla, del expediente 242-2016 presentado por el concejal Mavichú en referencia a la nota de los señores Jorge Rodríguez y Rogelio Gil, quienes solicitan se les informe cuando se realizan cambios en las vías de sesiones. Se da lectura de presentaría, toma su conocimiento de los concejales y decide por unanimidad pasar a secretaría. Pasamos a la elección de homenajes. La concejal de la ciudad hace referencia al 17 de octubre del año 1992, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y el 17 de octubre del año 1979 hace referencia a Madre Teresa de Calcuta, 20 de octubre del año 1886, muere en Buenos Aires el escritor, poeta, periodista y legislador José Hernández, autor de Martín Fierro y de La Vuelta de Martín Fierro. 21 de octubre del año 2004, Día Nacional del Derecho a la Identidad. 23 de octubre del año 1947, Orlando Alberto Hussay recibe el Premio Nobel de Medicina. La concejal Silva hace referencia al 7 de octubre del año 1905, en el cual se sanciona la Ley 4874, conocida como Ley Lainez, que establece la creación de escuelas primarias nacionales en la provincia. 20 de octubre de 1996, se estableció el Día Mundial de la Osteoporosis. El concejal Báez hace referencia al 7 de octubre del año 1945, Día de la Lealtad, en memoria del movimiento popular que permitió la liberación y el reintegro al poder de Juan Domingo Perón. Pasamos al dictamen de comisión. El dictamen 047-2016 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 221-2016, sobre nota presentada por el Departamento Municipal, elevando el proyecto de cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el financiero 2017 para su primera lectura. Puesta a continuación al determinado por la Comisión, queda aprobado por unanimidad la aprobación de su primera lectura. Sin otro punto por tal, siendo las 19:55, se da por levantar la sesión en el lugar y fecha señalado en el encabezamiento. Por la afirmativa. Punto 3. Asuntos entrados. Expediente 243-2016, referente a nota presentada por los directivos del Centro Cultural Germano Argentino solicitando el uso del espacio público para realizar el lanzamiento de la fiesta provincial de la cerveza. Leandro Nalén, 18 de octubre del 2016, al señor presidente del Consejo Liberante de Leandro Nalén. Logrado dirigirme a usted con el objeto de informar el Centro Cultural Germano Argentino se encuentra organizando la fiesta provincial de la cerveza. Para el acto inaugural de la fiesta, previsto realizar el día 11 de noviembre, desde las 20 horas, solicitamos autorización de la vía pública para el desfile, iniciando por Avenida Belgrano y Calle Bolívar hacia las instalaciones del club, con las escuelas de patín, ballet y demás instituciones de la ciudad que se suman en ese acontecimiento. Sobre nuestro particular y a la espera de una pronta y favorable respuesta, saluda a usted con atenta y distinguida consideración. Firma la presente delegación Márquez Ramón, presidente del Centro Popular Germano Argentino. También había sido llegar una nota, que me la originó a usted, a fin de invitarlo especialmente y su intermedia a todo el cuerpo de concejales a participar de la fiesta provincial de la cerveza que se desarrollará en los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2016 en la ciudad de Leandro Nelén. El día 11 de noviembre se realizará un desfile típico de la Avenida Belgrano, lo cual culminará en la instalación del Centro Cultural Germano Argentino. Nos reservamos el acto en el cual tendremos el speech del primer barril del show y culminará con el reinado de la fiesta provincial de la cerveza, noche en la cual invitamos especialmente a participar y dar inicio a nuestra querida fiesta a partir de las 20 horas. En nuestro particular y esperando contar con su grata presencia, saludamos a usted con atenta y distinguida consideración
Márquez Ramón, presidente del Centro Cultural Germano Argentino. ¿Cómo es el pedido de un espacio público? Esto va a pasar a obras públicas para la Comisión de Obras Públicas, puede ser. Punto 2. Perdón. El punto 2 y el punto 7 tienen un mismo sentido, así que lo vamos a leer los dos juntos, ¿sí? Expediente 244-2016, referente presentada por el Comité Comunal de la Unión Cívica Radical. Solicitando se impone con el nombre de Leandro Alem un monolito en la plaza ubicada en la avenida San Martín entre Tucumán y Belezar. Leandro Alem, misiones 21 de octubre de 2016, señor presidente del Consejo Deliberante, de nuestra mayor consideración. Los va a confirmar el intendente del bloque concejal de la Unión Cívica Radical de honorable cuerpo, se dijeron tengo objeto de elevar el siguiente proyecto de ordenanza. Viste lo solicitado por el Comité Local de la Unión Cívica Radical con referencia a la construcción de un monolito para la colocación de una placa recordatoria y la institución de nombre de Leandro Alem a la plazoleta ubicada sobre la avenida San Martín entre calle Tucumán y Vélez Arfi, en conmemoración del 90 años de imposición de nombre de nuestra ciudad. Perdón, estaba leyendo el punto al revés. Leandro Nalén, 21 de octubre del 2016. Al señor presidente del Consejo Liberante, Leandro Nalén. De su consideración, el Comité Local de la Unión Cívica Radical se dirige por su intermedio a los demás concejales para solicitarle la institución del nombre de Leandro Nalén a la plazoleta ubicada sobre la avenida San Martín entre Tucumán y Vélez Arfi, como asimismo la construcción de un monolito para la colocación de una placa recordatoria en conmemoración a los 90 años de imposición de nombre de nuestra ciudad. Nuestro proyecto no ocasionaría gastos al municipio, ya que dicho comité se hará cargo de los gastos que ocasiona la ejecución del mismo. Queremos homenajear de esta manera a tantas familias que desde 1904, con esfuerzo y trabajo y amor por este suelo, cimentaron las bases de la ciudad progresiva que hoy vivimos. Esperando contar con vuestra aprobación, desde ya los saludamos atentamente. Firma la presente elevación, Andrés Ricardo Leandro, presidente del Comité Comunal de Leandro en Alem. Es el expediente 244. El expediente 249-2016, referente al proyecto presentado por los concejales del bloque de Unión Cívica Radical, propiciando la imposición de nombre de Leandro Alem y un monolito en la plazoleta ubicada entre Avenida San Martín, entre calle Tucumán y Avenida Vélez Arfi. Leandro Alem, 21 de octubre de 2016, al señor presidente del Consejo Liberante, Leandro Nalén. De nuestra mayor consideración, los bajos firmantes, integrantes del bloque concejal de la Unión Cívica Radical de este honorable cuerpo, se dirigen a usted con objeto de elevar el siguiente proyecto de ordenanza. Vista la solicitud por el Comité Local de la Unión Cívica Radical en referencia a la construcción de un monolito para la colocación de una placa recordatoria y la institución del nombre de Leandro Nalén a la plazoleta ubicada sobre la Avenida San Martín entre calle Tucumán y Vélez Arfi, en conmemoración a los 90 años de imposición de nombre de nuestra ciudad. Considerando que el gobernador del territorio nacional de Misiones por decreto 21 de diciembre de 1926 instituyó el nombre de Leandro Nalén a la colonia denominada Mejín, a la cual llegaron los primeros inmigrantes del año a partir del año 1904, que el nombre de Leandro Nalén constituye en homenaje a quien fuera destacado abogado político fundador de la Unión Cívica Radical y claro defensor de los principios democráticos, que es fundamental preservar la memoria colectiva de un pueblo, su historia y sus valores, precioso legado de nuestros antepasados que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Que la ciudad en la que hoy vivimos es cabecera de departamento y que hoy en 90 años logró un desarrollo urbanístico, poblacional, cultural, institucional, económico y religioso digno de reconocer y valorar. Que es grato recordar y homenajear a todos los hombres y mujeres que forjaron las bases de la ciudad y que hoy celebramos los primeros 90 años de la imposición de nombre. Por todo ello, se sanciona con fuerza ordenanza, artículo primero, imponer el nombre de Leandro Nalén a la plazoleta que se encuentra ubicada sobre la avenida San Martín, entre calle Tucumán y avenida Vélez Arfi. Artículo segundo, que se autoriza el Comité de Cívica Radical del municipio de Leandro Nalén a la construcción de un monolito y colocación de una placa recordatoria sobre el mismo en conmemoración a los 90 años de imposición de nombre de Leandro Nalén a nuestra ciudad. Artículo tercero, se determina que los gastos que demanden la obra establecida en el artículo segundo de la presente ordenanza será responsabilidad del Comité Municipal de la Unión Cívica Radical.
Artículo número 4, de forma. Firma el presente proyecto el concejal Jorge Miguel Mavichú. Vamos a pasar ahora a pública y asuntos sociales. Los dos expedientes, el 244 y el 249. Punto 3, expediente número 245. Del expediente 245-2016, referente a nota presentada por el Consejo Municipal de la Juventud, solicitando ser declarado de interés municipal y educativo en la Expo Carrera 2016. Leandro Belén, 19 de octubre del 2016, al señor presidente del Consejo Liberante de Leandro Belén. De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los señores concejales con el fin de solicitar se declare de interés municipal y educativo la Expo Carrera 2016, que se llevará a cabo en los días 27 y 28 del corriente mes en nuestra ciudad. Esta actividad está destinada al alumno de quinto año de todos los colegios secundarios y al público en general que desea informarse de la ciudad y del departamento. La Expo Carrera se realizará en el Salón de la Parroquia Santa Teresita el día jueves 27. Se realizará el acto de apertura a las 8:30, con el mismo estarán presentes autoridades municipales y provinciales. Dicho evento está organizado por el Consejo Municipal de la Juventud de Leandro Nalén con colaboración de Dirección de Empleo Municipal. Adjuntamos proyecto que detalle información que puede ser requerida. En otro particular, disponemos a su disposición, lo saludamos afectuosamente, Coscoptan Yamila, Secretaria del Consejo Municipal de la Juventud, García Lucas Adrián, Presidente del Consejo Municipal de la Juventud. Esto es para esta semana, para el día 27. Ponemos a consideración de los concejales si hacemos la aprobación sobre tabla. Esta es una actividad que hace años, que solamente que esta vez toma iniciativa de concejales. Entonces, la aprobación sobre tabla. Por la afirmativa. Entonces se declara el evento de interés municipal y educativo. Punto 4, expediente número 246. El expediente 246-2016, referente a la presentada por el Departamento Municipal, informando conformación del Consejo Municipal de la Juventud de Leandro Nalén. Leandro Nalén, septiembre de 2016, señor presidente del Consejo Liberante de Leandro Nalén. De nuestra mayor consideración, tenemos la dirección a usted y por su intermedio a quien corresponde al fin de informar la conformación del Consejo Municipal de la Juventud de Leandro Nalén, constituido en reunión de sesión y por voto de los miembros del mismo el día martes 20 de septiembre del 2016. Bajo la carta orgánica, artículo 31 de la ordenanza número 050-2011, en honor del Consejo Liberante. La comisión ejecutiva queda establecida de la siguiente manera: como presidente García Lucas Adrián, como vicepresidente Escobar Jonathan, secretaria Roscoe Yamila, tesorero Pereira Gustavo Adrián. Sin otro particular, aprovecho la presente para saludar atentamente, firma la presente elevación. Sonia Grecia, secretaria de Gobierno, Diego Resortori, intendente municipal. Eso pasa a secretarías, ¿eh? Para que algún concejal después quiera mirar, observar, y si no, pasa archivo. Punto 5, expediente número 247. El expediente 247-2016, referente a la presentada por el señor Carlos Seller, solicitando la colocación de un semáforo Ruta Nacional 14 en la salida del barrio Virgen de Rosario y barrio Balbín. Señor Seller, por favor. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los fines de solicitarle en carácter de urgente su decisión para la colocación de semáforos de Ruta Nacional 14 y sobre las dos salidas de la zona urbana, barrio Virgen del Rosario y barrio Balbín.
motiva mi solicitud la situación cotidiana de peligro inminente para todas las personas que con distintos tipos de vehículos ingresan y egresan en la zona urbana. Es repetitivo, pero no por eso dejo de mencionarlo, la obligación de tener de cuidado de cada uno de los organismos nacionales, provinciales y municipales para con la salud y la vida de las personas. Y más aún teniendo en cuenta el altísimo índice de víctimas en accidentes de tránsito que tenemos en nuestro territorio. En nuestro particular, saludamos atentamente, Cerle Carlos Germán, 13-280-845. 843, perdón. 845 dice la moción. Bueno, caballeros y damas, el tema es el siguiente. Nosotros como municipio tenemos esta situación, me invitó a presentar esta petición. Quisiera, si está en vuestro interés, que vieran, que se estuvieran en, sobre todo a la salida, sobre Ruta 14, estando a la salida del barrio Virgen del Rosario en determinado horario, para que vean la velocidad que imprime cualquier camión cargado 50-60 toneladas, que no baja de 70 o 80 kilómetros por hora. Los colectivos cuando salen atraviesan la ruta 14. El jueves me tocó ir en el horario 8:30, 9 de la mañana y vi un colectivo de una empresa determinada que atravesó, y bueno, los camiones que venían con esa, aproximadamente a esa velocidad, por más que haya un cartel de 60 kilómetros por hora, pero creo que no bajan de 80 o 90. Bueno, ese es un lugar inminente, de inminente tragedia. Ojalá que yo esté completamente equivocado. Entonces les pido que, aunque la reglamentación o la burocracia de Vialidad Nacional no lo permita, coloquen compulsivamente, porque ustedes son nuestros representantes, porque hay otros municipios que están situados sobre la Ruta Nacional 14, caso Villasor, caso Yapeyú, por ejemplo, lo que me acuerdo, o en Ruta 12, Jardín América, Capioí, que tienen semáforos colocados y se colocaron como consecuencia de varias muertes. Allí en el barrio Balbín ya ustedes son testigos de que la gente manifestó cuántas muertes ya hubo. Lamentablemente en el Virgen del Rosario sale transporte público con mucha gente sobre los colectivos. Entonces yo les pido humildemente que evalúen y ejerzan con toda la autoridad que la ciudadanía les dio, la autonomía municipal, y coloquen semáforos. Hasta tanto se haga unos proyectos de rotonda, puente o lo que se decida, pero por ahora está cada vez más en riesgo porque el tema del tránsito, y creo que ustedes lo verifiquen por vosotros mismos, la velocidad de los camiones, sobre todo ahí en el Virgen del Rosario, en los horarios que salen algunos y entran algunos colectivos. Está bien. Eso, esa petición también la solicita el Ejecutivo. Y que se debata, y si es necesario hacer una asamblea pública para que ver, darle apoyo al intendente y al cuerpo legislativo para esa decisión, porque supuestamente se puede creer que se viola alguna ley cuando se impone alguna cuestión en una cosa que es territorio nacional, pero esto está dentro del municipio de Leandro Alem. Y la gente que se puede ver afectada pertenece a nuestro municipio, así que yo insisto con eso. Los organismos nacionales tienen su sede allá en Buenos Aires, los provinciales en Posadas, pero no están directamente compenetrados con la vida y con la salud de nuestras gentes. Insisto con eso, con la legitimidad y vuestra legalidad, y hacerlo con fuerza porque no hay bien más preciado que la vida y la salud de las personas. Por más que existan convenios, que exista una ley, que exista un argumento federal que por ahí puede ser tomado en cuenta, creo que tienen suficiente y la ciudadanía les va a acompañar con todo el amparo que eso pueda significar para la colocación de ese elemento de protección. Eso obviamente que es así, Carlos, así que nosotros no lo vamos a pasar a Secretaría y... Sí, de todas maneras quiero agregar, realmente dijo cierto el señor Sayles, el tema que en realidad no permite hacerlo, porque yo personalmente he hecho varias notas para ese punto, porque realmente es cierto, es un lugar muy difícil, ¿no? Pero está la otra, como viene la cara, ahí con otros medios. Y bueno, y pregúntele a Vialidad entonces, ¿cómo permitió en Yapeyú, en Mirasol o en
Capiolí, en Jardín. No, o sea, la ley. Ellos dicen que no lo permitan, que eso queda fusión. Bueno, entonces. O sea, si se coloca, no lo sacan. No, no lo sacan más. Jardín América es uno de los pueblos que, o ciudades, exacto, que tiene hace muchísimos años los semáforos, sí, sobre la Ruta Nacional 12, ¿no? Pero de que lo vamos a tomar en cuenta, don Carlos, seguro que va a ser así. Bueno, me quedo con que hay otro. Sí, 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 sí. Punto 6. Expediente 248-2016, renta presentada por el señor Carlos Sender, solicitando CRB, que es sin efecto la primera lectura del proyecto de cálculo de recursos y presupuesto de gasto de ejercicio financiero 2017. De anual, el 21 de septiembre de 2016, el señor presidente del Consejo Liberante. Tengo el agrado de dirigirme a usted por su intermedio, además integrante de ese honorable cuerpo que usted preside, a los fines solicitables que revean y que sin efecto la primera lectura de análisis del proyecto de presupuesto municipal para el año 2017 presentado por el Poder Ejecutivo. Última mi solicitud, la falta de respuesta de ambos poderes sobre la validez o no de la resolución 154-2015, donde pretende incorporar 75 agentes a planta permanente y cuya solicitud en unidad se ratificó por no ajustarse a los principios establecidos en la Constitución Nacional y en la Carta Orgánica Municipal. En lo particular, aprovecho la oportunidad de hacerlo atentamente. Selde Carlos. Yo creo que todos están en conocimiento que este mismo cuerpo le ha solicitado con plazo perentorio al Ejecutivo para que conteste sobre la validez o no de esta resolución. Como no todo, o sea, por lo menos yo no tuve noticia de la contestación que ha llegado a este honorable cuerpo, me he dado los plazos. Y veo que ya se ha incorporado en la planta, en los detalles del proyecto de presupuesto 2017, con categoría 12, 65 personas. Evidentemente que el Ejecutivo está tomando como válido y legal esa resolución, la cual sostengo cada vez más fuerte que es nula en unidad absoluta, porque ha incumplido la Carta Orgánica y sobre todo la Constitución que vengo a presentar. Y bueno, no quiero llegar a situaciones de amparo judiciales porque, bueno, si esto no se revé y no se analiza, yo creo que ya lo manifesté varias veces, hay situaciones que creo, y salvo que esté completamente equivocado y sea así demostrado, voy a retrotraer mi petición, pero por eso vengo a ratificar esa nulidad y a ratificar el pedido de que esa primera lectura se deje sin. Sí, ya lo tomamos en cuenta, ya hemos visto, y vamos a pasar nuevamente a la Comisión de Hacienda y Asesoría Legal del Consejo. Gracias, Carlos. Punto 8. Expediente 250-2016, referente a presentada por el Departamento Municipal, elevando el proyecto de mensura propiedad de la señora Lidia Kent de Chius. Leandro Alén, 21 de octubre de 2016, al señor presidente del Consejo Liberante de Leandro Alén, de nuestra mayor consideración. Nos dirigimos a usted por su intermedio, además concejal, con objeto de elevar para su aprobación el proyecto de mensura particular con fraccionamiento del lote identificado como lote 11A y 3, manzana 000, parcela 269B-264H, lote agrícola 10-11, sección 3, propiedad de Lidia Kerndesius. Expediente 3020-2015. Al cual apuntamos factibilidad de energía eléctrica y agua potable, cedida por la CELA, libre de deuda de renta y certificado catastral. En particular, nos pedimos a ustedes atentamente, firma la presente elevación, la directora de Obras Privadas, Magali Cabrera, Diego Sartori, intendente municipal. Pasa a Obras Públicas y Asesoría de Obras Públicas también. Punto 4. Rendición de homenajes. Yo tengo solamente el día de hoy, 24 de octubre, Día Nacional de la Astronomía, con don Rocino Sarmiento, presidente de la Nacional, inauguró en Córdoba el primer observatorio astronómico de nuestro país. Esto sucedió el 24 de octubre de 1971. También la fecha de hoy es el día del diseñador gráfico nacional. Hoy también es el día del diseñador industrial y el día de las Naciones Unidas.
El 26 de octubre de 1965 parte la primera expedición argentina al Polo Sur desde la base general de Belgrano. El 27 de octubre de 1970 el bioquímico Federico Leloir es distinguido con el Premio Nobel de Química. El 28 de octubre es el Día Mundial de la Animación. O sea, el 28 de octubre de 1892 se realizó la primera proyección de cine. El 29 de octubre de 1969, Argentina funda en la Antártida la base aérea Vice Comodoro Marambio, estación científica y militar. El 30 de octubre es el día del restablecimiento del orden democrático, en recuerdo de la recuperación del orden constitucional el 30 de octubre de 1983. Y el 31 de octubre es el Día Mundial de la ONU. Permiso, tengo un homenaje. El 27 de octubre de este año se cumple 6 años del fallecimiento del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. Y yo considero oportuno señalar brevemente el contexto político, social y económico de nuestro país en los años 2001 y 2003, que fue el contexto donde aconteció esa elección. En lo político, veníamos de pasar por la triste experiencia de tener 5 presidentes en una semana. En lo económico, el máximo nivel de endeudamiento externo y la declaración del FAO y las consecuencias que eso significa. Y en lo social, con una deuda interna a la que sobrevino el caos, consecuencia de un altísimo índice de desempleo cercano al 27% de la población económicamente activa y un bajísimo índice de personas mayores con acceso a la jubilación. Una gran mayoría de nuestros científicos se encontraban en el extranjero y la exclusión social de la cultura niñez sin acceso a derechos elementales como la salud, la educación y el trabajo. Consecuencia de largos años de políticas neoliberales que redujeron a nuestro país a ser exportadores de productos primarios, productos del campo, donde no agregamos valor económico, industrial ni tecnológico. Esta situación en la que se encontraba nuestro país el 25 de mayo de 2003, cuando con un escaso 22% de los votos asumían esta firma en la presidencia de la nación y pone en marcha las transformaciones políticas que dan lugar a un nuevo proceso político que tiene a la persona humana como destinataria de las políticas económicas y sociales. Es Néstor Kirchner el que interpreta la situación geopolítica del mundo, impulsando y desarrollando políticas de integración regional con los países del sur de América, conformando un bloque continental y fortaleciendo el Mercosur. Promoviendo el consumo interno, intervino en la economía para proteger a la industria nacional, que a través de las pymes, que son las grandes generadoras de valor, se generaron más de 5 millones de empleos y el mayor nivel de inclusión social en los últimos 50 años en nuestro país. Antes de terminar con la memoria y el recuerdo, también yo quiero recordar más en el contexto local, en el contexto de nuestra comuna de Leandro en Alem, no olvidar dos casos aún no resueltos, que es la muerte por causa de la inseguridad de don Victorino Gil en el mes de julio y la muerte también del remisero señor Alberto Anderson ocurrido el 19 de junio de este año, que son dos causas donde la justicia todavía no se ha manifestado y que debemos conservar también estos casos en la memoria de todos y no olvidarlos, que se haga justicia. Punto 5. Dictámenes de comisión. Dictamen 048-2016 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 090-2016 sobre el proyecto de bloque de Unión Cívica Radical propiciando la reglamentación para el control de contaminación sonora. Leandro Benalem, 19 de octubre del 2016, el dictamen de comisión 048-2016 del expediente 090-2016. Al señor Presidente del Consejo Deliberante, la bajo firmante integrante de las comisiones de este honorable Consejo, se dirigen a usted para poner a consideración el dictamen en relación al proyecto presentado por el Bloque de Unión Cívica Radical en relación a la reglamentación sobre contaminación sonora.
las comisiones han resuelto aprobar el proyecto presentado al Bloque Unión Cívica Radical en relación a la reglamentación sobre contaminación sonora, con las siguientes modificaciones, incorporaciones y suprimiendo textos o artículos de los que quedaron redactados de la siguiente manera. Artículo primero, derogar en todas sus partes las siguientes ordenanzas. Ordenanza 098/95, Ordenanza 032/2002, Ordenanza 026/2004, Ordenanza 087/2002 y cualquier ordenanza anterior que contradiga la presente. Artículo segundo, establecer que la Ordenanza 027/2004 continuará vigente. Artículo número 3. Aprobar el reglamento para el control de contaminación sonora que forma parte del presente dictamen como anexo único. Artículo número 4. Establecer que la presente ordenanza reemplazará todas las referencias a otras normas que están dirigidas a derogar la Ordenanza 098/1995. Artículo número 5. Establecer que el Departamento Municipal deberá dar amplia difusión de la presente ordenanza, realizando folletos de concientización explicando los alcances de la presente norma, incluyendo además teléfonos celulares, e-mail y otros medios, donde los vecinos puedan comunicarse para denunciar el incumplimiento de la misma y solicitar la presencia de la autoridad de aplicación. Artículo número 6. Establecer que el Departamento Municipal, a través del área correspondiente, deberá difundir la presente norma en los distintos medios de difusiones locales, como así también los diferentes establecimientos educativos, explicando el contenido y el alcance del reglamento para el control de la contaminación sonora con el propósito de que todos conozcan la normativa vigente. Anexo único. Reglamento para el control de contaminación sonora. Artículo primero. El presente reglamento establece las acciones municipales para la protección del medio ambiente contra la perturbación producida por ruidos y vibraciones en el ámbito del municipio de Leandro Analén. Artículo segundo. El Departamento Educativo, a través de la dependencia que correspondan, ejercerá el cumplimiento del presente reglamento, exigirá la adopción de medidas preventivas y correctivas necesarias, efectuará controles y establecerá el régimen de sanciones. Artículo tercero. El presente reglamento es de aplicación obligatoria en el desarrollo de cualquier actividad actual o proyectada cuyo ejercicio o uso conlleve la producción de ruido o vibraciones, cualquiera sea su titular, promotor o responsable, ya sea que se efectúe en lugar público, privado, abierto o cerrado. Artículo número 4. Todo proyecto de planeamiento urbano, de organización o regulación de actividad y de servicio que realice la municipalidad deberá incorporar un detallado análisis del impacto ambiental de los ruidos y vibraciones asociadas, a fin de que se garantice un nivel adecuado de calidad ambiental. Título segundo de ruidos excesivos. Artículo número 5. Serán considerados ruidos excesivos los causados y producidos o estimulados por cualquier acto, hecho o actividad de índole industrial, comercial, social o deportiva, que supere los límites máximos previstos en cada zona según el siguiente cuadro. En la zona residencial, educativa y sanitaria, en actividad 60 decibeles A y en descanso 55 decibeles A. En la zona comercial, en horarios de actividad 65 decibeles A y en descanso 55 decibeles A. En la zona industrial, en actividad 70 decibeles A y en descanso 65 decibeles A. Los niveles de ruido permitidos están expresados en decibeles A, con una tolerancia de 5 decibeles A más en todos los casos. Artículo número 6. Determínese que el siguiente horario de actividad y de descanso. En los días lunes a viernes, la actividad de 6 a 13 y de 15 a 22 horas. El descanso de 0 a 6, de 13 a 15 y de 22 a 24 horas. Los días sábados, las actividades de 6 a 13, horarios de descanso de 0 a 6 y de 13 a 24 horas. Los domingos y feriados, sin horarios para actividades, horario de descanso de 0 a 24. Artículo número 7. En torno a las avenidas serán tolerados 5 decibeles A sobre niveles de decibeles especificados en el cuadro del artículo número 5. Artículo número 8. Los artículos de este reglamento que han sido señalados como contaminación sonora innecesaria, se le deberá restar 5 decibeles A a los niveles de decibeles A especificados en el cuadro del artículo número 5. Artículo número 9. Se faculta al Departamento Municipal para que delimite y tipifique la zona de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano. Dicha zonificación estará en constante revisión y deberá ser aprobado por el Consejo Deliberante. Título tercero. Fuentes fijas de emisión. Artículo número 10. Todos los establecimientos donde se desarrollen o se proyecten desarrollar actividades públicas o privadas dentro del municipio de Leandro Analem poseerán habilitación o autorización de funcionamiento sujeto al cumplimiento de los niveles de emisión sonora indicado en el artículo número 5, 6, 7 y 8 y según la delimitación de la zona que se reglamente. Artículo número 11. En aquellos casos donde la magnitud o la tipificación de la actividad proyectada pudiera presumir elevados niveles de emisión de ruidos y o vibraciones,
La municipalidad podrá exigir a los interesados un análisis de impacto ambiental de dichas emisiones sobre el entorno y la especificación de las medidas que se adoptarán para prevenir molestias o daños, a cuya aprobación estará sujeta el otorgamiento del respectivo permiso. Artículo número 12. La obra de construcciones, demolición y en general toda actividad ruidosa de carácter temporario, sea pública o privada, solo podrá realizarse en horario de actividad. Las actividades que por inconvenientes propios no puedan realizarse dentro de dicho periodo deberán contar con un permiso expreso de la autoridad municipal en la que se establecerán los niveles permitidos de emisión de ruidos y vibraciones. Artículo número 13. Las actividades regulares de carga, descarga y manipulación de cajas, cajones, contenedores, materiales de construcciones, garrafas y objetos similares en la vía pública solo podrán realizarse en horario de actividad y con niveles de emisión sonora ajustados a los límites máximos establecidos por cada zona. Artículo número 14. La contaminación sonora producida por receptores de radio, televisión, ordenadores, equipos de audio o cualquier otro dispositivo que emita audio a través de altavoces será considerada como contaminación sonora innecesaria y su volumen deberá establecerse de modo que los niveles de ruido que trasciendan el entorno no superen los límites máximos fijados. Artículo número 15. Los aparatos electrodomésticos cuyo funcionamiento genere sonidos deberán ser aislados acústicamente de modo que los niveles de ruido que trasciendan al entorno no superen los límites máximos fijados. Artículo número 16. Las alarmas en vivienda y vehículo deberán ser controladas en el menor tiempo posible para no causar molestias a los vecinos. Artículo número 17. Se prohíbe el uso de bombas, de estruendo, petardos y todo elemento productor de esta clase de ruido, considerándose como contaminación sonora innecesaria. Los fuegos artificiales estarán permitidos cuando las mismas sean realizadas por empresas debidamente autorizadas. Artículo número 18. Se prohíbe en horario de descanso el armado o instalación de tarimas, cercos, tribunas, kioscos o cualquier otra instalación similar, tanto en ámbitos públicos como privados, con excepción de contar con permiso expreso de la autoridad municipal en la que se establecerán los niveles permitidos de emisión de ruidos y vibraciones, como así también los horarios. Artículo número 19. Los establecimientos en los que se practiquen actividades deportivas deberán adoptar medidas necesarias para que no se produzcan molestias por ruidos. Cuando practiquen juegos de pelota con límite de muros medianeros, adoptarán sistemas que eviten el impacto directo sobre los mismos. No se podrán disponer apoyos de elementos móviles de uso en actividades deportivas o gimnásticas, para que por sus características de peso o rigidez, transmitan ruidos o vibraciones a propiedades linderas. Artículo número 20. Se fija un 90 decibeles A, el nivel sonoro máximo admisible en lugares abiertos o cerrados destinados a reuniones, espectáculos, audiciones musicales o similares. Cuando en dicho ámbito o en algún sector de ellos se supere el valor indicado y siempre que por el sistema de aislamiento no genere molestia al entorno transgrediendo los niveles permitidos, deberán colocarse avisos, dimensiones e iluminación suficientes para hacerlo visible desde una distancia de 5 metros de la siguiente inscripción. El nivel de ruido de este lugar puede provocar lesiones permanentemente de este lugar. Título número 4. De fuentes móviles de emisión. Artículo 21. Se establecen como niveles máximo permisible de emisión de ruidos desde vehículos ensayados dinámicamente los indicados en las normas IRAM 4071, automóviles particulares 83 decibeles A, vehículos utilitarios en peso total una carga menor o igual a 3.5 toneladas 83 decibeles A, vehículos utilitarios con peso total de carga mayor a 3.5 toneladas 90 decibeles A, vehículo de transporte de pasajeros 90 decibeles A, motocicleta y ciclomotores hasta 125 centímetros cúbicos 80 decibeles A, motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos 84 decibeles A. Artículo 22. Se prohíbe la circulación de vehículos de tracción mecánica desprovisto de silenciadores o que cuente con silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonadores. En caso de comprobarse el uso de caño de escape que no cumpla con lo dispuesto en el artículo 33, inciso A de la Ley Nacional de Tránsito, se procederá al secuestro del vehículo aplicándose la sanción que corresponda, debiendo el propietario del vehículo antes de retirar el mismo el corralón municipal, quitar el escape antirreglamentario, reemplazándose por uno adecuado, quedando el escape ilegal retenido en poder de la municipalidad para su posterior destrucción, salvo caso que a criterio del Departamento Municipal pueda donarse al establecimiento educativo con orientación técnica que pueda dar uso didáctico a las mismas. Artículo 23. Se prohíbe el lavado, reparación o prueba de vehículos en vía pública. Artículo número 24. Se prohíbe el uso de bocina o cualquier tipo de señales acústicas de los vehículos en zonas urbanas, salvo en caso de inminente peligro de atropello o colisión o cuando se trate de servicios públicos o privados de emergencia y o de fuerzas de seguridad. Artículo 25. Las emisiones sonoras procedentes de los equipos de audio de los vehículos serán considerados como contaminación sonora innecesaria.
y deberán circunscribirse al interior del mismo, debiendo esta ser de índole privada para el ocupante del mismo, no debiendo propagarse al exterior y en ningún caso debe generar molestias a terceros, siendo igualmente válido para vehículos estacionados o en marcha. El Poder Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, procederá a señalar los lugares conflictivos con carteles que contengan parlantes tachados dentro de un círculo rojo. Título 5 de las vibraciones. Artículo 26. Las vibraciones producidas por cualquier tipo de actividad deberá ser amortiguada en el lugar de origen. Artículo 27. Las máquinas que puedan provocar vibraciones deberán estar montadas sobre bases convenientemente calculadas y deberán estar aisladas del terreno y o piso mediante la interposición de materiales que amortiguen movimientos o impactos. Artículo número 28. No podrán adosarse medianeras, elementos y o estructuras rígidas vinculadas a ellas, equipos, máquinas, motores o transmisiones mecánicas que produzcan o puedan producir vibraciones, sino que deberán imponerse antivibratorios. Título número 6 del Juzgado de Falta. Artículo 29. El Juzgado de Falta Municipal será el único tribunal con competencia sobre las infracciones de la presente ordenanza, debiendo el mismo proceder en un todo acuerdo a las siguientes disposiciones. A. Atribución del juez de falta municipal. Punto 1. Decidir la clausura temporaria o definitiva de locales, industria o cualquier tipo de instalación que produzca ruidos molestos. Punto 2. Decidir la clausura preventiva aún sin medir el nivel de ruido cuando las molestias ocasionadas por los mismos sean muy evidentes y hasta tanto se constate mediante instrumento de medición. Punto número 3. Imponer obligaciones a la infractoria para hacer barrer, antirruidos, aislamientos y silenciadores. Punto número 4. Definir el modelo adecuado y contenido de las actas de infracción y de las inspecciones de la autoridad de aplicación que empleará para su labor. Punto número 5. Definir los diferentes tipos de pruebas que serán aceptadas como válidas. B. Presencia del juez de falta. Cuando las circunstancias lo requieran y conforme fije la reglamentación de la presente ordenanza, la autoridad de aplicación podrá solicitar la presencia del juez de falta municipal en lugar de actuación. C. Registro de incidente. Se registrará el titular de la propiedad, vehículo o elemento causante de la infracción y en caso de que el titular no sea la persona responsable de la infracción, ambos serán registrados en el registro de incidentes. D. Sanciones. Para el caso de incumplimiento de la presente reglamento se establecen las siguientes sanciones. 1. Primera infracción, multa equivalente a 10 unidades fijas, equivalente al valor de nafta supra en el momento de la infracción. En caso de que la infracción no sea una contaminación sonora innecesaria y el infractor exhibe buena conducta, asumiendo la infracción como un error cometido, el juez podrá por única vez decidir no aplicar la sanción económica. 2. Contaminación sonora innecesaria. Por los artículos señalados como tales, se procederá a duplicar el valor de la sanción correspondiente. 3. De la reincidencia. Ante cada reincidencia se procederá a duplicar el valor de la multa. 4. En todos los casos, A. Se procederá a imponer la obligación necesaria para subsanar la infracción o hacer cesar la misma. B. Registrar al infractor o al infractor en el registro de incidente. C. Entregar el folleto de concientización correspondiente. D. No podrá reiniciarse la actividad que haya provocado la infracción hasta que se abone la multa y o se subsane la causa que originó la contaminación. El cese de la situación anómala será verificada por la autoridad de aplicación y será registrada en un acta de inspección. La transgresión a esta norma se considera una reincidencia. Es de la reincidencia, ante cada reincidencia se procederá a duplicar el valor de la multa. Segundo, ante la primera reincidencia podrá disponerse hasta que se subsane la contaminación sonora, la clausura preventiva del local donde se halla la fuente de la emisión. Tres, ante la segunda reincidencia el juez de falta municipal podrá clausurar definitivamente donde se hallare la fuente fija de contaminación. F. Los folletos, independientemente de la acción aplicada, a todos los infractores se deberá hacer entrega del folleto de concientización correspondiente. Título número 7. La autoridad de la aplicación. Artículo número 30. La autoridad de aplicación deberá proceder de acuerdo al residente protocolo de actuación. A los efectos de verificar el nivel sonoro emitido desde una fuente fija en su entorno, se observará las normas IRAM 4062, cuyo procedimiento será el único válido para la aplicación de sanciones por ruidos molestos al vecindario. B. A los efectos de determinar el nivel de ruido emitido por vehículo de aplicación, se aplicará el método indicado en la norma IRAM 4071 u otro de confiabilidad equivalente que oportunamente se fijará vía reglamentaria. C. Los operativos de fiscalización deberán realizarse con la asistencia de la Fuerza de Seguridad. D. Siempre y cuando sea posible, los operativos deberán registrarse en video para ser utilizado como prueba por el juez de falta municipal y como elemento de supervisión de la tarea a desarrollar. Artículo número 31. Autorizar al Departamento Municipal a reglamentar el o los aspectos operativos de la presente ordenanza. Sí. Por la afirmativa. El
el punto 2, el dictamen número 049. Dictamen 049-2016 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 153-2016 sobre el proyecto presentado al Bloque Unidad Renovadora propiciando reglamentación para la habilitación y funcionamiento de locales bailables, pub, discotecas, salones de fiesta u otros locales que utilizan equipos de sonido. Leandro de la emisión, 19 de octubre del 2016, el dictamen de comisión 049 del expediente 153-2016 al señor presidente del Consejo Liberante. Lo bajo firmante y ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Legislación de este honorable cuerpo, se dirigen a usted y por su intermedio a los demás señores concejales para poner a consideración el dictamen en relación a la presentación por parte del Bloque de Unidad Renovadora en referencia al reglamento para la habilitación y funcionamiento de locales bailables, pub, discotecas, salones de fiesta u otros locales que utilizan equipos de sonido amplificados dentro del municipio. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación ha resuelto, en primer término, aprobar el proyecto de ordenanza en referencia al reglamento para la habilitación y funcionamiento de locales bailables, pub, discotecas, salones de fiesta u otros locales que utilizan equipos de sonido amplificados dentro del municipio presentado al Bloque de la Unidad Renovadora. Punto número 2, modificando e incorporando los siguientes artículos que quedan redactados de la siguiente manera. En el artículo primero, aprobar reglamento para la habilitación y funcionamiento de locales bailables, pub, discotecas, salones de fiesta u otros locales que utilizan equipos de sonidos amplificados dentro del municipio. Artículo segundo, en el inciso D, los equipos de audio deberán actualizarse y se dispondrá de un sistema previamente calibrado, con sensores ubicados adecuadamente en el interior del local, que atenúen el sonido automáticamente cuando supere el nivel de 90 decibeles A. Estos sistemas, luego de ser calibrados, precintados y sublación o anulación, serán considerados falta gravísima. El artículo número 4, en el inciso H, para las evaluaciones del nivel sonoro en caso de denuncia de vecinos, se aplicará la ordenanza 026-2004 y 098-1995 o la que en un futuro la reemplace. En el inciso I, que no se difundan ruidos que superen los valores indicados en la ordenanza 026-2004 o la que en el futuro la reemplace. Artículo número 5, inciso B, se implementará la presencia del personal policial en el sector de ingreso y vía pública exterior y zona vereda, donde funcionará el mismo a los fines de supervisar y alertar sobre situaciones que pudieran afectar la seguridad de las personas, conforme lo determine el Departamento Municipal a reglamentar la presente. En el artículo número 6, en el inciso A, el croquis de salida de emergencia y extinguidores de realizarse en lugar cerrado y plan de contingencia elaborado por un profesional matriculado en la materia. En el artículo número 10, serán considerados faltas graves los que establece la ordenanza 014-2014 el incumplimiento de lo establecido en los incisos A, B, C, D, F, H, E, I del artículo número 4. Serán considerados gravísimas los incisos D y G del artículo número 4 y de los incisos A, B, C, D y E del artículo número 5. Artículo número 11. El Departamento Municipal reglamentará los aspectos operativos de la presente ordenanza para su correcta aplicación, pudiendo establecer excepciones al cumplimiento de los requisitos para eventos populares, patronales, religiosos y cualquier otra actividad festiva de interés social y o popular establecida en la presente ordenanza. Por la afirmativa. Punto 3, dictamen 050. Dictamen 050-2016 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 234-2016 sobre el proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal solicitando autorización para llamado a licitación para la compra de cemento asfáltico. Leandro Nelem, 19 de octubre del 2016, el dictamen en Comisión 050-2016. Al señor presidente del Consejo Liberante. La bajo firmante y ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación de este honorable cuerpo, se dirigen a usted por su intermedio de demás señores concejales para poner a consideración el dictamen en relación a la presentación por el Departamento Municipal en referencia al llamado a licitación pública 02-2016 para la compra de 130 toneladas de cemento asfáltico. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación de este honorable Consejo ha resuelto, en primer término, aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Municipal en referencia al llamado a licitación pública 02-2016 para la compra de 130 toneladas de cemento asfáltico. El segundo punto, incorporar lo siguiente, autorizar a obviar el requisito contenido en el inciso del artículo número 8 de la ordenanza 05-2005.
y disponer que la adjudicación se efectúe por una comisión evaluadora integrada por miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del Honorable Consejo Liberante. ¿Por la afirmativa? Punto 4, dictamen número 051. Dictamen 051-2016 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 231-2016 sobre el proyecto presentado por el Departamento Municipal para autorizando la intervención en barrios a través del programa de reurbanización y urbanización de villas. Leandro Nalén, 19 de octubre del 2016. El dictamen de Comisión 051-2016. Al señor Presidente del Consejo Liberante, los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación de este honorable cuerpo, se dirigen a usted y por su intermedio a los demás señores concejales para poner a consideración el dictamen en relación a la presentación del proyecto de ordenanza del Departamento Municipal en referencia a la intervención en barrio a través del programa de regularización y urbanización de villas. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación de este honorable consejo ha resuelto, en primer punto, aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Municipal en referencia a la intervención en barrios a través del programa de regularización y urbanización de villas. En segundo punto, establecer que de acuerdo al proyecto presentado por el Departamento Municipal, las intervenciones en los barrios Evita, 20 de junio, y el espacio municipal ubicado en la manzana A, R, S y E del lote 01 de la parcela 5 figuran todas en un mismo proyecto. Por una cuestión práctica y técnica, la misma se realizará en distintas ordenanzas. Por la afirmativa. El punto 5, dictamen 030. De la Comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene del expediente 218-2016, su nota presentada por el director de Academias Mariano Moreno, quien solicita se declare de interés municipal tras esta conferencia que tendrá como tema Marketing Relacional. Leandro Nelén, 19 de octubre del 2016, el dictamen de Comisión 030-2016. Al señor Presidente del Consejo Liberante, de nuestra mayor consideración, los bajos firmantes, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene de este honorable cuerpo, se dirigen a usted por su intermedio y los demás señores concejales con objeto de poner a consideración el siguiente dictamen en referencia a la solicitud presentada por el director de Academias, Mariano Moreno, quien solicita se declare interés municipal la sexta conferencia que tendrá como tema Marketing Relacional a cargo del magíster Gustavo Baruta. Por ello, la Comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene de este honorable consejo dictamina declarar de interés municipal la sexta conferencia que tendrá como tema Marketing Relacional a cargo del magíster Gustavo Baruta a realizar la Academia Mariano Moreno en nuestra ciudad el día 29 de octubre del corriente año. ¿Por la afirmativa? Punto 6, dictamen 028. De la Comisión de Obras Públicas del expediente 241-2016 sobre derogación de la ordenanza 043-2009 y autorizar a la Iglesia Santa Teresita a construir un monumento dedicado al Jesús Misericordioso en la Avenida Libertador entre calle Serrano Otto, Otobar, Salvador Massa, Juan Bucetich. Leandro Nelén, 19 de octubre del 2016, el dictamen de Comisión 028-2016, al señor Presidente del Consejo Liberante, de nuestra mayor consideración. Lo bajo firmante ante la Comisión de Obras Públicas de este honorable cuerpo se dirigen a usted y por su intermedio a los demás señores concejales, con objeto de poner a consideración el siguiente dictamen en referencia al proyecto del Departamento Municipal, propiciando la construcción de un monumento dedicado al Jesús Misericordioso. La Comisión de Obras Públicas de este honorable consejo dictamina, en primer término, derogar en todos sus términos la ordenanza 043-2009, aprobar el proyecto presentado por el Departamento Municipal, en el cual propicia la construcción de un monumento dedicado al Jesús Misericordioso, modificar el artículo primero que era redactado de la siguiente manera: autorizar a la Iglesia Santa Teresita a construir un monumento dedicado al Jesús Misericordioso en la plazoleta ubicada sobre la Avenida Libertador entre calle Serrano Otto, Otobar y Salvador Massa, Juan Bucetich, de nuestra ciudad. Por la afirmativa. Punto 7, dictamen número 029. De la Comisión de Obras Públicas del expediente 186-216, su nota presentada por la Iglesia Maranata, solicitando la construcción de un reductor de velocidad en calle Misiones entre Urquiza y Los Pinos. Leandro Nelén, Misiones, 19 de octubre del 2016. Dictamen de Comisión 029-2016, al señor Presidente del Consejo Liberante, de nuestra mayor consideración. Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obras Públicas de este honorable cuerpo, se dirigen a usted
y por su intermedio las demás señores concejales con objeto de poner a consideración el siguiente dictamen. En referencia a la solicitud realizada por integrantes de la Iglesia Maranata, quienes solicitan la construcción de un reductor de velocidad frente a su templo, que se encuentra ubicado sobre la calle Misión entre calle Urquiza y Los Pinos. La Comisión de Obras Públicas de este honorable Consejo ha dictaminado no hacer lugar a la solicitud realizada por el pastor de la Iglesia Maranata, quien solicita un reductor de velocidad frente a su templo, que se encuentra ubicado sobre la calle Misión entre Urquiza y Los Pinos. Considerando que en dicho sector la circulación de tránsito no es tan fluido, teniendo en cuenta que su solicitud manifiesta que la congregación de miembros es numerosa cuando realizan actos sociales, siendo los principales el día domingo por la noche. Esta comisión considera que no amerita autorizar la construcción de un reductor de velocidad. Ante lo manifestado que dicho templo se realizan durante la semana reuniones de niños, adolescentes y jóvenes en escuelas bíblicas, sugerimos colocar un vallado de seguridad frente a su templo, evitando de esta manera el contacto directo con la calle. Con la afirmativa. Siendo las 20:35, damos por finalizada la sesión ordinaria 032-2016.